Nicaragua es un país centroamericano con gran tradición cafetalera, y aquí en el departamento de Jinotega está situada La Bastilla, finca productora de café reconocida por especialistas por su preciada cosecha superior gourmet y boutique. Esto se debe a su especial posición geográfica en la montañosa reserva conocida como Datanlí el Diablo. Como podremos apreciar, este clima es propicio para lograr la calidad de su producto final. La Bastilla tiene una extensión de 311 hectáreas, de las cuales 180 están dedicadas al cultivo del café y unos 400 trabajadores garantizan la recolección del grano de oro en la temporada de corte. La proximidad de importantes vertientes de agua, como este bello lago y nacimientos de riachuelos, no solo representan un valor importante para la producción misma, sino también esta reserva se ha convertido en fuente de vida natural. En esta finca, además del buen café que se produce, se habilitó un corredor turístico y de forma visionaria, Cafetalera La Bastilla Coffee Estate ha sabido potenciar varios productos que más adelante conoceremos. Los trabajadores de Cafetalera La Bastilla son el principal capital de esta finca productiva. Por ello, la administración ha venido realizando importantes avances en sus condiciones de vida, además de garantizarles la alimentación. Desde hace varios años construimos y remodelamos todos los campamentos que habían. Entonces ellos tienen condiciones bastante buenas comparativamente con otras fincas. Entonces tienen un lugar donde alojarse que reúne buenas condiciones. Sí, buena alimentación también. Buena dormida también, donde uno duerme ahí. Tiene su colchoncito ahí, dale. Aparte de eso, se les está garantizando una alimentación buena y se les garantiza las otras condiciones, colchones, cobijas, sacos, canastos. Soy cumplidor, todo el mundo lo ves, paso todo el día cortando café. Es buena la comida, buen alojamiento, no hay problema con ninguno de los mandadores, ni capataces, ni nada. Pura vida, hermano. Soy cumplidor, todo el mundo lo ves, paso todo el día cortando café. Tenemos que meterte 370 tortillas en la mañana para despachar la gente que va para el campo. La leña haga la comida en las panas, las montan en el camión y las van a esparcir al campo. En esta olla, mire, aquí cocemos los frijoles. Aquí alcanzan 50 libras, aquí 50 libras, un quintal en cada olla.
se llevan como dos horas para estar estos frijoles, para 370 trabajadores ahí. Bueno, aquí hay tres días de mejora. Sea queso, crema, baguette, salteado, pues no siempre seguido, pero sea tan huevo y lo básico. Sí, nos trata bien la gente porque en la dormida nos dan colchones, cobija y buena comida, aseado. Bonito los modos, la gente. Estamos bien. Los colaboradores permanentes viven con sus esposas e hijos, buscando precisamente la tranquilidad de aquellos que garantizan las principales operaciones de la finca. Construimos casas para los trabajadores permanentes. Son casitas modestas, pero que reúnen todas las condiciones: su baño, su servicio, su cocinita, cuartos, energía eléctrica. ¿Cómo está la comadre? Buena, pues me la saluda. Ya vienen año con año a la finca. ¿Y por qué vienen a la finca? Porque les damos esas condiciones de que hablábamos. Los niños en edad escolar asisten gratuitamente a la escuela como parte del programa de asistencia de La Bastilla. Es para mí un orgullo trabajar en este centro. Atiendo por el momento el primer grado y trabajo con una matrícula ahorita de 27 alumnos. Si ustedes observan, tenemos una infraestructura bastante buena. Además de eso, tenemos el laboratorio de computación. Y mientras que en Pueblo Nuevo hay, pero tenemos que pagar un costo de 150 córdobas mensual. Los niños, después que terminan su escuela primaria, pueden continuar su secundaria o su ciclo básico, o posteriormente pueden estudiar alguna carrera técnica. La Bastilla también es un colegio de jóvenes internos completo, donde señoritas y varones cuentan con las mismas condiciones de cualquier internado convencional. El ambiente es óptimo, pues a los muchachos se les prepara de forma integral en la convivencia del internado. Los estudiantes diariamente ellos están incurriendo en prácticas productivas a partir de los procesos académicos llevados a cabo en la sección de clase. Ellos visitan desde las 5 de la mañana las áreas, ¿verdad? Ejemplo, los cerdos. Ellos van en la mañana a hacer limpieza, alimentación. Van a las aves a hacer limpieza, a hacer alimentación, recolecta de huevos. También las facilidades que me ponen, por ejemplo, internado, aprender en porqueriza, en galpón de gallinas, ponedora. Pues principalmente eso, porque nos dan cómo hacer las prácticas. Entonces tenemos un área hortícola y que también se dedica a otros cultivos como el chayote, maracuyá, granadilla, ¿verdad? Tenemos el área avícola, que es donde se dedica a la postura de huevo para sacar huevos de gallinas, para obtener huevos. La sostenibilidad, el ambiente y la comunidad son parte de los pilares que erigen el proyecto integral de la Fundación Jacobs de Suiza en La Bastilla. Aquí todo es amor y ecología. Environmental criteria, one of the most important ones in the Rainforest Alliance norm is biodiversity and protection of the environment in general. And you can see here where I stand that we have a high degree of biodiversity in tree species, tree plants, and also a very good soil protection or conservation plan that has been implemented in this farm. El ciclo cafetalero de esta finca conlleva una serie de momentos supervisados con detalle de inicio a fin para obtener un producto de óptima calidad y a largo plazo. Continuous improvement process to improve
in our view, the four pillars of sustainability: to improve quality, to improve the economic viability of the coffee plantation, the efficiency, to be a leader in social and environmental good practices overall. La semilla del cafeto se cuida en este vivero, el cual ha sido ampliado para la implementación y mejoramiento de nuevos siembros en aquellos lotes viejos. Estamos llenando estos vasitos para sembrar el café, o sea, la popa. Después se pasa la popa, se siembra aquí en el vasito. Las plantitas se protegen del sol y de la inclemente lluvia. Se ha perfeccionado su sistema de riego tecnificado. Para la germinación, las variedades son escogidas según análisis de eficiencia en esta zona. Aquí vemos al personal de manejo que constantemente está siendo capacitado. Ubicamos la Gilet a mediación porque el injerto a los 45 días, 47 días, revienta ya el injerto. Este es el tamaño que le vamos a dar. El injerto tiene que estar solo la raíz ahí. ¿Eh? En determinado momento, los trabajadores traspasan la planta después de verificar su apariencia vigorosa y es asignada al terreno donde se establecerá, en este caso, en las faldas cercanas de la montaña fresca y lluviosa. Cuando se hace una plantación, uno de los requerimientos fundamentales es que haya humedad en el suelo. Ahí se puede ver, Hollado, por ejemplo, ya pasó previamente trabajadoras marcando la distancia entre calles y luego la distancia entre planta y planta. Posteriormente pasó gente haciendo hoyos y ahora está haciéndose ya la siembra de cada una de las plantas. Como podemos ver, esta actividad es importante en el trazado, hollado, tapado y cuidado del cafetal. De estos manejos depende la certificación y la eficiencia del cafetal el resto de su vida productiva. La señal que un café está listo para producir es la floración. Sí, ese es un indicativo de buena cosecha. Esperemos que se nos den. Ya se dio la primera parte, que es floración, pero viene todo el proceso, que esta flor cuaje. La floración en sí misma depende de muchos factores, como la edad y cuidados a la planta, la regulación de la sombra y, por supuesto, la época apropiada, pues esta blanca y aromática flor abre 9 días después de la primera lluvia intensa.